a los videos, funcionarios que no funcionan, agarrar la lapicera. Bueno, quizás nos ayude a entender la política argentina el senador Luis Juez. Luis, buen día, ¿cómo estás? Soy Luis Novarecio. Hola Luis, ¿cómo va? Feliz año nuevo. ¿Cómo Igualmente andamos? Para vos. ¿Me das un panorama general de esto que estábamos conversando? Un espanto, Luis. Un espanto. No hay una palabra para definir a esta gente, ¿no? La verdad que Máximo plantee como un logro, como una cuestión de consideración, que la vicepresidenta nunca le faltó el respeto, como si tuviera permitido faltarle el respeto al presidente. Estamos viviendo una novela de esa tragicómica, ¿viste? Donde un ministro le falta el respeto al presidente, otro le dice si no está de acuerdo, andate, el presidente no se anima a pedirle la renuncia, donde esas internas que en otra época se dirimían de la peor manera, hoy terminan repercutiendo de la peor forma, porque nadie se encarga de los problemas cotidianos, esto que decías vos, nadie se encarga de los problemas que tiene hoy la gente, tu audiencia, que el tema de la inflación, la pérdida del salario, la falta de perspectiva, la destrucción del dinero en el bolsillo, la disparada de los productos de la canasta básica, la pobreza, la marginalidad, la inseguridad, son los temas cotidianos, son los temas que cualquier ciudadano hoy se siente totalmente abrumado, y vos encontrás que el gobierno está discutiendo estupideces, porque son temas que ni siquiera tienen, no ameritan una pérdida de 5 minutos, porque son temas que en una familia no se discuten. Pero bueno, así nos tienen acostumbrados y así nos van a acostumbrar estos próximos 10 meses que quedan, lamentablemente, a un debate horrible, chato, sin ningún tipo de sentido. Yo siento muchas veces vergüenza, ¿viste? Porque los tipos terminan llevando la política a un barro del que no vamos a salir ninguno, porque la gente se enoja con todo, ¿viste? Entonces digo, claro, ¿cómo hacer para diferenciarte en un momento tan delicado, con un nivel tan chato, tan burdo, tan bajo? Aparte, ¿sabés qué? La sensación que yo tengo, Luis, también es que por ahí es medio antiguo, ¿no? Estar preocupado por la división de poderes y porque rija la ley, que la atropellada es por todo. O sea, puedo decir, vos tenés paralizado el Congreso, yo creo que por decisión del oficialismo, no solo en el Senado con Cristina, sino con, por ejemplo, la torpeza con la que se manejó la sucesión de la presidenta de la Cámara de Diputados. Vas contra la Corte, tenés una interna feroz dentro del gobierno y paralizado. A mí me preocupa, me parece que la salida no puede ser sino muy mala. Y Luis, pero tengamos claro que cuando vos destrozas, vos tenés un Estado que tiene tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo lo paralizan porque tienen, si bien lo tienen la mayoría para imponer los proyectos, tienen la mayoría para que las cosas no funcionen. Conducen las dos cámaras, te paralizan el Parlamento. Entonces el debate de cuatro de copa para discutir solamente lastimar. Hoy terminaba reconociendo a algunos diputados del Frente de Todos que la idea, claramente, como no tienen el número para modificar la situación de la Corte, la idea es contarle a los argentinos qué clase de justicia tenemos, como si la gente no lo supiera. Te paralizan el Poder Judicial, claro, que te lo ponen bajo una permanente sospecha. Entonces, de ya de los tres poderes, te paralizan dos. Y el que queda funcionando, que el Ejecutivo, tiene un presidente con ninguna autoridad ética, ninguna autoridad moral, ni siquiera para reprender un ministro que depende de su lapicera. Si eso no es una anarquía, sí. Yo te digo, los regímenes que instalaron este concepto terminaron en el peor de los barros, te quiero decir, ¿no? Mirá las distintas democracias que horadaron las instituciones, ¿dónde terminaron, no? Aparte, comparto totalmente, pues yo decía, la señora no puede ser sino muy mala, con siempre el riesgo de esta violencia verbal que puede escalar a la violencia física. Ahora, yo pensaba esto, vos ejerciste un ejecutivo, fuiste intendente de Córdoba, ¿qué hacías si tu secretario de gobierno se hacía el ofendido y no te daba bolilla? Me duraba 30 segundos, Luis. Y este no es un acto de autoritarismo, es un acto de autoridad. El ministro del Interior, que es quien tiene que llevar al interior de las provincias y de la República, tiene que llevar la palabra del presidente, lo desafía de la forma que lo desafía. Me dura 30 segundos. 30 segundos, porque no hay forma de expresar autoridad si vos no la tenés con tu propio gabinete. ¿Cómo pretende Alberto Fernández que yo, senador opositor, le tenga respeto si él no se hace respetar
dice de todo, que lo maltrata, que lo ningunea de la peor manera. Y recordemos... La autoridad se construye, Luis. Sí. La autoridad se construye, no se impone, se construye. Sí. Y recordemos que este es el mismo ministro que hizo aquel, para mí, golpe palaciego, cuando se enoja. Digo, a mí me da risa, ¿no? Porque Máximo dice, nunca le gritó. No, ¿verdad? Levantar la voz, no le levantó la voz. No me consta, pero supongamos que no. Pero casi le voltea al gobierno cuando le vacía de funcionarios encabezados por Guado de Pedro, que renuncia y después vuelve. Concretamente hoy, Luis, Alberto Fernández, ¿qué es? Nada, una lágrima, un dibujo animado, un recuerdo horrible de lo que... Mirá que hemos tenido muy malos presidentes en la Argentina, Luis. No podemos jactarnos por haber tenido tipos sentados en el sillón de Rivadavia con prestigio, pero este es el peor de todos. Un tipo que no tiene autoridad, un tipo que... Esto era predecible, Luis, que sucediera. Cuando vos loteas el poder de la forma que lo loteó Alberto, cuando vos te enterás que vas a ser presidente a través de un WhatsApp, cuando vos te llaman a la casa de un particular y te dicen, mira, te elegí como presidente por tal o cual motivo y vos vas a tener que hacer tal o cual cosa, y no podés cumplir porque claramente el objetivo de Alberto era resolver los problemas judiciales que tenía Cristina, pasa esto. Tenés un dibujo animado, un tipo que no tiene respeto por nadie, que nadie lo considera, que algunos amigos de él legítimamente hacen un esfuerzo casi sobrehumano para sostener la figura presidencial, pero el tipo no ayuda de ninguna manera, no tiene autoridad, no tiene autoridad ética. Fundamentalmente en estos niveles de conducción vos necesitas tener autoridad ética, la autoridad de la palabra, la autoridad de decir esto se hace y se hace. Bueno, estamos en un gobierno totalmente loteado. El poder económico lo tiene, como dijiste vos claramente, un súper inútil, porque ya no es un superministro. Massa no resolvió no solamente ninguno de los problemas que le dieron para que lo resolviera, sino que complejizó absolutamente toda la trama económica. Fíjate cómo está el dólar, fíjate cómo está hoy la situación, fíjate la disparidad entre el oficial y el paralelo. Si alguien cree que esto no se va a trasladar en algún momento, fíjate cómo está la inflación. Fíjate vos, dijeron hasta hace una semana iban a controlar los camioneros, sí, el tema de los precios cuidados, ahora lo van a hacer las organizaciones piqueteras. Nada serio, nada serio. Vos decís, bueno, estamos en manos de estos irresponsables. Sí, vos decís, Massa no es un superministro, es un súper inútil. No tengo ninguna duda. Y está cumpliendo con mucha rigurosidad el objetivo que te dije cuando nos juntamos hace 5 meses en un programa tuyo. Te dije, Massa venía a prolongar la mecha de una bomba que seguramente va a explotar cuando el peronismo no tenga el gobierno. Si no, fíjate cómo estaba el dólar cuando arrancó, cómo está ahora, cuál es el riesgo país, cómo está ahora, cuál es la situación económica, cuál es la inflación cuando arrancó, cuál es la de ahora, cuál es la expectativa que tenemos nosotros los argentinos de que la economía se vaya a acomodar, cuál es la que teníamos cuando estaba Bataki, cuál es la que tenemos hoy con Massa. Pero bueno, también hagamos una autocrítica. Esta sociedad le tolera al peronismo lo que no le tolera a ningún otro partido político. 100% de acuerdo. Estos tipos te pueden mentir, engañar, bastardear. Que la gente dice, bueno, ya la van a acomodar seguramente. Por eso estamos como estamos también. Hagámonos cargo los argentinos de la responsabilidad que tenemos. Juez, ¿cómo le va? Buen día. José Costa lo saluda. Máximo Kirchner ayer también habló de un mínimo acuerdo para una renegociación con el fondo. ¿Está dispuesta la oposición a sentarse a hablar con Máximo Kirchner por este punto? Pero Máximo Kirchner, cuando teníamos que discutir el tema del fondo, se tomó el palo. No tuvo. Si hoy la economía no se fue al fondo del mar, es porque nosotros nos sentamos a darle algún marco de racionalidad. Porque Máximo Kirchner tuvo la inconducta como conductor de un bloque, es más fácil recusarte, tomar el palo, no poner la cara, para que la historia no te juzgue. No, digamos las cosas como son. Lo que está haciendo Máximo, Cristina y la ladura del kirchnerismo es reconstruir un relato. El relato más duro, el relato más complejo, el relato que retroalimenta a su propia tropa. Entonces el Fondo Monetario, los organismos internacionales, Estados Unidos, la relación multilateral con algunos países, la payasada de la CELAC del otro día, van en esa idea. El tema de la corte, en retroalimentar un discurso que a la feligresía kirchnerista le sirve porque les ayuda, lo saca de foco, no hablan de los temas centrales. Si hoy el problema no lo tenemos con el Fondo Monetario, claro. Hoy el problema lo tenemos nosotros, que no podemos resolver un plan económico con sinceridad, porque claramente el gobierno decidió que no haya un plan económico, para bien o para mal, para acompañar o para rechazar, pero no hay nada. Vamos viendo y le vamos dando. Esa es la política de Massa y de este gobierno. Ahora,
ahí también aparece una encrucijada para ustedes, para la oposición, porque digo, se está reclamando no solo que haya un planteo de lo que está mal, como vos estás haciendo, institucional, ¿verdad? Sino también que ofrezca un programa más o menos homogéneo. Y ahí voy específicamente a un tema. ¿Qué hay que hacer con Javier Milei, Luis? Mira, nosotros tenemos que animarnos, nosotros tenemos un límite, el límite es la sinrazón, la corrupción, la locura, el desatino. Todo lo demás tenemos que intentar hablar con todo el mundo. Ahí hay que hablar, hay que intentar buscar soluciones, hablar con todo el mundo. Yo lo estoy haciendo en Córdoba, Luis. Te juro que estoy intentando hablar con todos los actores, con todos los sectores. No es fácil, pero hay que intentarlo. Nosotros sabemos dónde está el límite. El límite está en la corrupción, el límite está en estos bandidos, en estos atropelladores seriales. Después habrá que ver, después veremos cómo es el tema. Ahora nosotros, primero también adentro nuestro tenemos que acomodar un poco las cosas, tenemos que animarnos a, más allá de que después dirimamos como tengamos que dirimir los distintos liderazgos. Tenemos que animarnos a contarle a la gente qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, de qué manera, con quién, en qué tiempo. La gente sabe que de este gobierno no puede esperar nada, pero la única cuota de esperanza que le queda la tiene con nosotros, entonces tenemos que ser muy serios. Total. Extremadamente serios. Y hacer política, ¿no? O sea, hacer política en el buen sentido de la palabra, que es esto que es sentarte, acordar, ceder, teniendo esto como decir, ¿cuáles son los límites? Que es la corrupción, que es el atropello, pero el otro es sentarse, si no, te transformás en tan intolerante como algunos otros, ¿no? Y seguro, Luis, porque aparte ninguno tiene la razón siempre está al medio. La razón es justo medio entre dos extremos, ahí está la razón, yo puedo tener una parte de la razón y no creerme que porque levanto la voz soy el tipo, hay que escuchar al otro, pero esto con el kirchnerismo es imposible porque a ellos no les interesa, no les interesa escucharte a vos, no les interesa escucharme a mí, ellos solamente se escuchan ellos y se escuchan en determinada frecuencia, en determinada sintonía, con determinados decibeles, son ellos los que se escuchan, pero con todo el resto del espectro político tenemos que animarnos a discutir, a charlar, a ver. Es muy compleja la situación. Nada de lo que vaya a suceder en el futuro es para festejar. Van a venir momentos complejos, delicados, Luis. Y es cuando más inteligentes tenemos que ser. O sea, si con los fanáticos no podemos discutir, bueno, hablemos con el resto. Seamos inteligentes. Charlemos. Sí. Ordenemos, veamos. ¿Hasta dónde podemos coincidir? No hace falta que coincidamos el 100%. Pero vayamos avanzando. ¿Esto lo podemos cerrar? Bueno, lo cerramos. ¿Qué tenemos que hacer con la salud? ¿Qué tenemos que hacer con la educación? ¿Qué tenemos que hacer con la seguridad? Bueno, vamos avanzando. ¿Qué tenemos que hacer con la economía? En esto no coincido. Bueno, ¿en qué parte coincidí? Bueno, avanzar. La gente necesita certidumbre, no puede vivir en esta incertidumbre permanente. Esto genera angustia, desesperanza. La gente está con una desilusión por el piso. Y la ilusión no puede ser una construcción fantasiosa. Hay que hablarle con realidad, con sinceridad. Hay que contarle a la gente lo que va a venir, cómo lo vamos a hacer, de qué manera y con quién. Total. Luis, gracias como siempre. Bueno, buen año para vos, Luis. Un abrazo enorme. Gracias a vos. Igual, que sigas bien.